La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, presentó su renuncia irrevocable al cargo tras el escándalo por las acusaciones en su contra de supuestos cobros de diezmos cuando fue legisladora. Vicuña hizo el anuncio mediante un video que se hizo público la tarde de este martes. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, el video fue remitido hasta la redacción de nuestro noticiero en horas de la tarde. En la parte medular, la vicepresidenta hacía un anuncio inesperado. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. Esta decisión la toma María Alejandra Vicuña 24 horas después de que el presidente la dejara sin funciones. La renuncia de Vicuña se da luego de las denuncias del supuesto cobro de diezmos cuando ejercía la función de legisladora. En el video, Vicuña rechazó esta denuncia, que calificó de temeraria, que renuncia a su cargo para defenderse libremente, aseguraba. Estaré siempre dando la cara, con la frente en alto, como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. Que su renuncia busca abonar para la tranquilidad del país, que el presidente Lenín Moreno no merece vivir en medio de rumores de inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Y que su paso al costado busca darle al presidente libertad para que pueda escoger a alguien de su confianza para que lo acompañe. Al presidente y al gabinete les deseo que la razón también les acompañe en el ejercicio de sus delicadas funciones y el mayor de los éxitos en beneficio de todos los ecuatorianos. Así, con este mensaje en video, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña oficializó su renuncia al cargo. Informó Javier Gallo.